Muy buena, mi gente. Aquí mi Palomar haciendo un nuevo vídeo. Bueno, quiero preguntar una preguntita, abrir un pequeño debate, que me ayuden aquí los palomeros. Y bueno, no se puede decir que una persona lo haga mal, otra persona lo haga bien, sino son diferentes maneras de hacer las cosas. Y cada maestrillo tiene su librillo. Si a cada cual le va bien sus cosas, pues nada, adelante. Pero el tema de estos vídeos es para aprender unos de otros y saber diferentes opiniones. Hoy quiero hacer una pregunta de lo que es azorar un palomo, ¿vale? ¿Qué es azorar un palomo? Azorar un palomo, o como se dice aquí, ¿no? Asustar, o como a los caballos, ¿no? Darle picaero. Exponerse con un trapo o con un palo, asustando al palomo para que no pare de volar. Quiero preguntar si es un buen método, si es un mal método, si es bueno en cierto momento como parte del entrenamiento, si puede traer malas consecuencias, en qué momento se puede hacer, en qué momento no se debe de hacer, si lo veis bien, si lo veis mal. Así que dejadme vuestras opiniones y así aprenderemos todos de todos. Bueno, me presento, mi nombre es José María Fernández. Respecto a la pregunta que hace Samuel, bueno, pues yo creo que un palomo de trabajo no hay que espantarlo bajo ningún concepto de la casa, de su casa, de su palomar, puesto que el palomo donde se tiene que sentir seguro, a gusto, es en dicho palomar. Si tú lo estás espantando, aunque tú lo hagas con el fin de que vuele, que entrene, que palomo no sabe que tú lo estás espantando para eso, lógicamente. Entonces yo creo que no es nada beneficioso para un palomo que lo espante del palomar o de su cajón, ¿vale? El ejercitarlo, el palomo, como se ejercita, es soltándolo más a menudo y ya está. No hay otra manera de decir para que esté el palomo fuerte, ejercitado, es soltándolo. Es como, realmente es como se hacen los palomos de trabajo, ¿vale? Con que más horas de vuelo tengan, el palomo estará más ejercitado y aprenderá más, lógicamente. Entonces yo, para mi manera de ver el palomo de trabajo, yo no lo haría. En ningún momento puntual, no, ¿sabes? Referente al entrenamiento, ¿vale? No, hombre, puede ser que cuando estés volando un palomo este se pierda o lo que sea y espantes la paloma porque lo veas pasar y espantes la paloma para que eche a volar, para que él... Pero esos son casos puntuales, pero es diferente. A decir, para entrenar un palomo de trabajo, yo creo que como se entrena es soltándolo a diario, vamos, a diario, bastante a menudo para que el palomo haga ala y vaya aprendiendo. Si los palomos, en el momento, un palomo de trabajo, que tú lo sueltes y se pegue cuatro vuelos para ahí, eso ya le hace mucho. Ahora, eso de espantarlo con un trapo, un palo, pues yo creo que lo que hace es perjudicar al palomo. Creo, ¿eh? Esa es mi opinión. Luego ya, como dice el amigo Samuel, cada uno, pues bueno, pues pensará o tendrá su manera de actuar o de pensar, pero vamos, yo los años que llevo de palomero de palomo de trabajo no lo he hecho nunca así. De hecho, tampoco sé de nadie que lo haga así. No sé, cómo será por zona o por... No lo sé. Yo desde luego no conozco a nadie que haga eso. Pero bueno, si alguien lo hace, le va bien, bueno, pues... Como dice Samuel, cada maestro tiene su librillo. Yo desde luego no lo recomiendo. Bueno, pues nada, un saludo para todos los aficionados. Bueno, sobre lo que ha dicho Samuel Fuentes,
sobre que si los palomos hay que asustarlos y demás, yo creo que no, puesto que los palomos si los asusta, cuando los palomos los tienes en celo, hay palomos que lo que se llegan es a poner un poquito arisco, y además yo creo que eso lo que hace es resabiar palomos. Es verdad que a todos los palomos no les sucede, porque hay palomos que son más mansos y hay otros que son un poquito más ariscos. Vamos, eso es lo que yo pienso. Venga, hasta luego. Buenas noches, Samuel. Mira, lo que tú has preguntado en el vídeo, yo eso nunca lo he practicado, ni creo que lo practique. Yo creo que los criadores de palomo como tú, o como yo, otros gente que tiene el palomo de trabajo, otros palomeros, no practican nada de eso. Yo eso lo veo absurdo. ¿Por qué? Porque el palomo que tenemos de trabajo nosotros debe tener ya en sus genes, y una de sus cualidades es eso, el tener que desplazarse a otros barrios a buscar palomas y aguantar en el aire mucho tiempo, sin tener nosotros que coger una caña con una bolsa para tener asustándolo, para asustarlo, para que el palomo ejercite más las alas y, digamos, entre comillas, lo estemos obligando a volar. Yo eso no lo veo, la verdad, sinceramente. Yo pienso que eso a lo mejor los mensajeros, los mensajeristas sí lo han usado, pero en modo no para que el palomo dure más tiempo en el aire, sino más bien en modo de enseñarle dónde está su azotea. Vale, pues nada, buenas noches. Que eso, los palomos nuestros tienen que tener motor suficiente para desplazarse y volar mucho tiempo en el aire. Soy Juanmi de San Fernando, y respecto a la pregunta que ha hecho Samuel, si hay que asustar a los palomos, a los mismos pichones que adultos, pues no estoy de acuerdo en que haya que asustarlo, puesto que si tú asustas a un pichón en sus primeros vuelos, lo único que podemos conseguir es que se pierda, porque pienso que hay que dejarlo que ellos vayan reconociendo por sí solos, vayan reconociendo su casa, y ellos mismos salgan a volar. Y si no vuelan, pues que es que no valen para volar, digo yo. Y sobre los palomos adultos, pues pienso lo mismo. Paloma adulto que no vuela es porque no quiere volar o porque es un flojo. Y o no vale para volar. Entonces, si tú lo asustas, cada vez que te veas en la azotea, pues se va a asustar y se va a ir. A lo mejor se va, vuela, pero no viene hasta que tú no te vayas a la azotea, porque hay gente que yo he visto gente darle con la escoba, darle con un palo para que el palomo vuele. El palomo tiene que volar por sí solo, no porque yo lo asuste o lo obligue a volar. Yo pues, no estoy de acuerdo en que haya que asustar a los animales. Yo pienso que deben de reconocer por sí mismos, ellos solos, el terreno donde van a volar. Es mi opinión. Muy buenas, Samuel. Un placer otra vez estar aquí de nuevo. Soy Antonio Andreu, de Murcia, y me dedico exclusivamente al embreo. Y respecto a la pregunta que has hecho de darle con una vara a un palomo para que salte a volar en alguna ocasión, no estoy de acuerdo, no estoy nada de acuerdo. O sea, es que no encuentro una aplicación en la cual tú puedas darle o tengas que darle con una vara a un palomo para que salte a volar. La única explicación que puedo ver es que se te vaya a perder una paloma de las tuyas que estés volando y quieras que el palomo salte. Que si no salta ese palomo, tienes que hacer algo con él, porque no encuentro explicación ninguna. Pues nada más, es decirte que a esa pregunta no tiene respuesta. Venga, Samuel, un saludo y cuídate mucho. Buenas tardes, Samuel. Yo creo que en ningún momento es bueno hacerle eso a un palomo. El palomo tiene que ser él solo el que instintivamente vuele cuando él cree que tiene que volar, simplemente. No tiene más historia. Eso es un mal uso. Eso simplemente lo que consigue es que al palomo lo canses, y cuando el palomo de verdad tenga que salir a volar, a trabajar, a pelear a cualquier paloma, el animal esté reventado y asustado, le crea una ansiedad al animal que no es bueno. Eso es
Eso es de cuando éramos chavalillos, de pegarle un chinazo, de tirarle un alfiler de nuestra madre que estaba atendiendo, ¿no? En ningún momento. El palomo tiene que ser natural. El vuelo del palomo tiene que ser natural, en concreto. Buenas tardes. Bueno, pues mi opinión en este tema es que la persona que hace esto, principiantes que puedan hacer este tipo de entrenamiento queriendo hacer un bien, porque lo único que quiere para su palomar es mejorar, y muchas veces aportamos más el palomero que el palomo. Y lo que quiero decir con esto es que el palomo cuando sale volador es porque lo lleva dentro. Es una cosa que nace con ella. Incluso esos palomos son los palomos que lo dejan una semana encerrado y no se quedan enmancados. Lo suelta a volar después de estar una semana encerrado y sale como un rayo. Son palomos de alas, palomos fuertes de vuelo, palomos que lo llevan dentro. Ese tipo de entrenamiento, por tal de poner el palomo fuerte, yo creo que está totalmente equivocado porque el palomo volador es un impulso lo que le hace volar. Entonces, si el palomo tú lo pones fuerte durante una semana, 2 semanas haciendo ese tipo de entrenamiento, después cuando lo ponga a trabajar palomo, si el palomo no lo lleva dentro, no lleva el palomo de pegar saque y de tener ese impulso dentro de él, pues va a ser un palomo que se va a quedar en el techo y volveremos a hacer lo mismo. Lo único que podemos ganar en hacer estas cosas, sobre todo en palomos jóvenes, pues es que nos coja malas costumbres, como que los palomos cojan como puntera una antena, la casa del vecino, cosas así. Y bueno, este método no me gusta, y lo que creo que lo que tendría que pensar la persona que tenga que hacer, llegar a hacer esto para que su palomo vuele, es que se pensara de ir quitando esos palomos, seleccionando e intentar de cambiar de palomos, palomos voladores, palomos que le venga de adentro, lo tenga dentro, ese impulso le salga de adentro. Y palomos fuertes de ala, que no se queden enmancados después de tenerlo un tiempo encerrado, porque ese es otro tema también del que muchas veces nos preocupamos por el tema de los cambios de palomo cuando tenemos los palomos trabajando varios días, después sale otro a volar, después tenemos otros varios días, sale otro, y entonces el último se nos queda enmancado. En estos palomos fuertes de ala, fuertes de vuelo, no suelen quedarse enmancados. Y bueno, decir que gracias a este pedazo de gente, estos pedazos aficionados que me quieren un montón, que lo noto y que me ayudan a hacer estos pequeños debates, y que estos vídeos son posibles gracias a ellos, a la colaboración que tienen ellos. Y nada, mandándome los vídeos, estamos creando afición. Estamos creando de que cada día seamos más. Y nada, agradecido por el cariño que me ofrecéis por cómo me apoyáis, ¿vale? Un abrazo muy grande. De verdad que os aprecio todo mucho. Y nada, a palomear y a pasarlo bien, porque esto es para pasarlo bien. Y el día que deje de pasarlo bien, quítate de los palomos, ¿vale? Venga.